Aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio: social, política, economía, denuncias, eventos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Baja California Sur será el primer estado de México en combatir el dengue, chikungunya y zika con un esquema innovador y efectivo que ha logrado grandes resultados en países como Australia, Colombia y Brasil. El objetivo es prevenir las epidemias, eliminando la capacidad de transmisión de su vector, el mosco Aedes aegypti, con un método 100% natural que protege a las comunidades de padecimientos transmitidos por mosquitos, sin presentar riesgos al medio ambiente o a la salud humana. Esto se logra con la introducción de Wolbachia, una bacteria natural en los moscos Aedes aegypti, los cuales se liberan de forma controlada para que se apareen con moscos silvestres. El innovador modelo, desarrollado por la Universidad de Monash en Australia, se ha implementado en países tropicales a través de The World Mosquito Program. Hoy, mediante un convenio con la Secretaría de Salud del Estado, se aplicará en La Paz con el fin de minimizar la epidemia. Con nuevos y efectivos modelos de investigación en salud, protegemos el bienestar de todas las familias de Baja California Sur. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. Pero aspiramos a que en los próximos 3 años podamos seguir contribuyendo al desarrollo de Loreto. Queremos que esta capital histórica de las Californias sea el centro del progreso y ese destino de clase mundial que está llamado a ser. Estoy seguro, Areli, que sumando esfuerzos, siguiendo con esa suma, coordinándonos con las señoras y señores diputados locales, legisladores federales, senadores, con el Cabildo, con el gobierno federal, vamos a poder seguir avanzando. Reitero la distinción que es para mí estar hoy acompañándolos en este significativo evento cívico para Loreto. Este acto debe de marcar el inicio de una nueva etapa que estoy seguro corresponderá a las expectativas que los ciudadanos han depositado en el nuevo gobierno municipal. Reitero a la alcaldesa, reitero al honorable cabildo, frente a la sociedad loretana, el compromiso de la administración estatal que encabezo de seguir apoyando y contribuyendo al desarrollo de este histórico, hospitalario y bello lugar. El presidente municipal, Arturo de la Rosa Escalante, dio a conocer que desde el inicio de su administración se hizo el compromiso de no ampliar la nómina, por lo que aún con los incrementos salariales al integrar a bomberos y otorgar las prestaciones de seguridad social a colaboradores de SOFEMAT, se disminuyó en un 14%. Hicimos el esfuerzo de no meter carga en la nómina, entre ellas las bases y compensaciones. ¿Cómo que para que al final yo lo haga? Sería una incongruencia y no es porque no tenga derecho los trabajadores con mayor antigüedad. Sin embargo, hay una carga de nómina suficiente como para meterle más y dejar en apuros a la siguiente administración, manifestó el alcalde. Yo conozco que existe un registro de más de 3.000 trabajadores en el ayuntamiento. Lo que hemos hecho, por ejemplo, es que no estaban contemplados en nóminas elementos de bomberos y la área de SOFEMAT. Los trabajadores no tenían prestaciones. En ese caso, el personal de seguridad pública dimos de baja varios elementos y en un proceso de incluir cadetes que están llegando de la Secretaría de Marina, sin embargo, podemos asegurar que aún con esos incrementos salariales, nuestra nómina sigue siendo más baja que la que recibimos, concluyó Arturo de la Rosa. En materia de agua potable, el balance es positivo, puesto que hoy existe una ruta para resolver este problema prioritario, declaró el presidente municipal de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, al término de la 10ª sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del organismo operador municipal del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Los Cabos. El primer edil recordó que el tema del agua potable
fue una prioridad para su gobierno. Explicó que a pesar de tener conocimiento de que no le correspondería tener en marcha la segunda planta desaladora, gestionó el proyecto porque era la ruta que responsablemente le tocaba trabajar. Se estableció una ruta cronológica sobre hacia dónde tendríamos que dirigirnos los esfuerzos. Sabedores de que no bastan 3 años para resolver el problema, responsablemente emprendimos esta ruta para poder lograr nuestra segunda planta desalinizadora, lo que implica mejorar el organismo operador y tenerlo en mejores condiciones como hoy lo entregamos. Ante los miembros de la Junta de Gobierno, René Núñez Cosío, director general de OMSAPA Los Cabos, informó que los principales avances en materia de operación, comercialización y administración del organismo operador dio a conocer que entregaría física y digitalmente toda la información sobre su gestión, además de los proyectos que consolidará la ruta de deficiencia que ha emprendido el organismo operador, como el de nueva planta desaladora, el programa de mejoramiento integral de gestionar, en el que hay avances como el estudio de agua no contabilizada, la actualización del padrón de usuarios y el nuevo sistema comercial. En la gestión estuvieron presentes los miembros de la Junta de Gobierno de la regidora Ramona Peralta Sumaya, el ingeniero Jesús Antonio Solano Leiva, Andrés Homero González Burgoy, ingeniero Abdel Anaí Pereira, ingeniero Francisco Roberto Parra Corrido y el licenciado Jorge Luis Vargas Navarro. Una mascota es algo especial en nuestras vidas. Disfrutamos verlos correr, darles cariño, tratarlos como nuestra familia, amigos y veterinarios. Ahora, Laboratorio Chavira extiende su atención a la salud de tus mascotas. Cuenta con servicio veterinario BCBeto, con servicio de análisis clínico especializados y de alta tecnología. Te esperamos en todas nuestras sucursales, en San José del Cabo como en Cabo San Lucas.